Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un hermoso proyecto que se llama Malla Plástica o Plastic Canvas. Vamos a hacer un servilletero de Navidad y los materiales son... Listo. Bueno, ya vimos los materiales. Esta es la malla. Esta es la malla que vamos a trabajar. Sobre esta, pues vamos a recortar los moldes. Como ustedes vieron, hay unos moldes y unas piezas que son las que vamos a unir para poder hacer nuestro servilletero. Es una técnica muy novedosa, es muy nueva. Entonces vamos a empezar con nuestro proyecto. Vamos a cortar de esta hoja de la lámina que ustedes van a conseguir, cortan el molde o la piecita que ustedes ven pequeña. Esa piecita pues tiene unos agujeritos y es contar la cantidad de agujeros que tiene sobre la malla grande. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Cuando uno ya tiene la plantilla guía, simplemente es con unas tijeras bien afiladas o que tengan una buena, muy buena punta, es seguir la línea que nos indica nuestra plantilla. Entonces aquí sacamos nuestra primera plantilla de nuestro proyecto, que es un anillo servilletero. Dentro de él va la servilleta para decorar nuestra mesa en épocas especiales. Ya teniendo nuestra plantilla, sacamos también la de la carita, siguiendo el mismo proceso que hicimos con el anterior. ¿Listo? Vamos entonces ahora cómo empezamos a trabajar o a tejer la malla. Este es el proyecto más sencillo. En esta manualidad existen cosas difíciles, desde las fáciles hasta la difícil. Esta es una muy fácil y la pueden trabajar con los niños. Ya los proyectos que ustedes vieron en cámara, como las casas o los trenes, pues son proyectos más elaborados. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestra aguja, que está también en los materiales. Ustedes vieron que pedíamos una aguja punta roma número 5. ¿Por qué número 5? Para poder que tenga un ojo bastante grande y poder introducir la lana a través de ella. Entonces lo que vamos a hacer es esta parte, todo lo que es el anillo y la servilleta. ¿Cómo hacemos para no tener nudo? Entonces esta es la puntada sencilla, simplemente vamos de hueco de esquina a esquina. Saco la aguja por aquí y la introduzco por el hueco que está en la parte completamente distante a él. Entonces vamos uno por uno. Como no voy a hacer nudo, con mis dedos lo que hago es que sostengo por el agujero de la parte de la esquina posterior el hilo o la lana. Entonces voy tirando y ustedes si ven, yo nunca en ningún momento estoy soltando la lana. Vamos otra vez. Esta es la puntada más sencilla por la que ustedes pueden empezar para después hacer proyectos más elaborados. Vuelve otra vez y continuamos nuestro tejido. Entonces ahí el hilo ya no se va a soltar, él ya no se va a soltar, pero siempre vamos a tener que sostenerlo para esconderlo porque él no se va a ver, él va a estar escondido. Seguimos haciendo la puntada y ¿cómo sabemos cuántas veces tenemos que hacerlo? Pues esta es la guía, ¿sí? Cuando no hemos hecho ninguno y es la primera vez que lo vamos a hacer, pues vienen unas copias con unos proyectos y vienen los punticos en colores donde uno se va guiando y va contando por casillitas cuántos puntos blancos hago, cuántos puntos piel hago, cuántos puntos rojos hago. Entonces vamos a hacer un poco más de esto. Esto simplemente es coger la habilidad de pasar la aguja y ya después de que ustedes lo aprendan, esto es supremamente rápido. Como les digo, es una manualidad que es muy novedosa. Es de origen americano. Allá existe una industria muy grande alrededor de esto. Las mallas ya se consiguen de diferentes formas cortadas.
Aquí ya hicimos tres líneas blancas. Bueno, ahora entonces, ¿qué es la parte del anillo que va a cerrar aquí? Porque aquí va a ir esta pieza que es la carita. Ya teniendo estas tres, entonces tenemos que empezar a hacer todo el orillo blanco, como pues, ustedes pueden apreciar acá. Ese orillo blanco es la misma puntada, entonces vamos a empezar a hacer todo nuestro orillo. Cuando la lana se llegue a enredar, que a veces pasa, entonces simplemente saco la aguja por el otro extremo y la tiro fuerte para que ella suelte el nudo. Listo, entonces aquí seguimos nuestra puntada, que la idea es llegar a como tenemos esta acá. Ustedes ya la pueden apreciar. Lo adelanté un poco para que es un poco repetitiva la puntada. Básicamente es eso. Entonces aquí está. Ya después de haber llegado a este extremo, podemos completar las tres hileras donde vamos a cerrar nuestro anillo para las servilletas. Ya estando ahí, entonces voy a explicarles cómo hacemos la parte del centro, la parte roja, que ahí varía la puntada. Como ustedes pueden apreciar, esta es de una, esta ya es un poco más ancha. Entonces vamos a tomar de nuestra lana roja que está en nuestros materiales. Entonces retiramos la aguja. A veces yo les aconsejo que tengan pues varias agujas enhebradas, pues para hacer el trabajo un poco más fácil. Tomamos nuestra aguja otra vez, la enhebramos y vamos a empezar a hacer nuestro relleno rojo. Empezamos con un solo agujero. Entonces estábamos 1-1, seguimos igual 1-1. ¿Se acuerdan que les dije? Tienen que sostener la hebra porque no hay nudos. Simplemente la hebra queda escondida. Y hago el que ya les enseñé, 1-1. Ya tenemos el 1-1, entonces ahora vamos a hacer 1 hueco intermedio 1. Entonces 1, por este agujero no lo paso y por este sí. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el siguiente. El siguiente es, pasamos por este agujero y nos saltamos 1, nos saltamos 2 y insertamos en el 3. Y ahí ustedes pueden apreciar cómo se va rellenando nuestro centro del anillo para las servilletas. Bueno, aquí quiero mostrarles qué pasa cuando yo ya voy a terminar y el hilo se me acaba, ¿sí? Porque pues en la otra pieza no lo pudimos ver. Entonces, vamos ahí. Esto es simplemente mecánico. Al principio, pues uno tiende pues a equivocarse o entrar al agujero que no es. Por decir algo, yo aquí intencionalmente me equivoqué para que ustedes vean, bueno, qué pasó ahí. Me equivoqué, me quedó un hueco. Simplemente saco la aguja por ese agujero y me voy por el agujero que correspondía. Entonces, si se comete un error, no pasa nada, simplemente me devuelvo y lo corrijo. Aquí ya van a ver ustedes que el hilo se empieza a acabar. ¿Y qué hago ahí? Me hace falta, pero ¿cómo escondo esta hebra? Entonces, esta hebra lo que hago es que la introduzco a través de todo el caminito y tiro. Tiro y la aguja salió. Al salir la aguja, entonces cojo mis tijeras y al ras corto la lanita. Para poder continuar, entonces calculo más o menos qué cantidad de lana se me iría para no desperdiciar, enhebro y termino. Listo, entonces, ¿cómo vuelvo a comenzar aquí si yo ya tengo que ver cuál fue el revés y cuál fue el derecho de mi manualidad? Entonces,
aquí veo, ustedes pueden observar ahí en cámara, que ahí está introducida la hebra donde terminé. Ese es el revés. Entonces voy a empezar, como siempre se comienza la manualidad, teniendo la lana y continúo. Ustedes van a ver ahorita que por el revés pues va a quedar un huequito, pero como es por la parte de atrás, pues no pasa nada porque no se va a notar. Ahora ya les muestro. Aquí ya vamos a terminar entonces nuestro camino de rojo para continuar con la carita del Papá Noel. Simplemente entonces rellenamos, se desafoca, no hay lío, volvemos y enhebramos y continuamos. Listo. Aquí entonces igual terminó en punta en agujero 1 y 1. Ahí el blanco, por eso hacemos el blanco primero, para que el blanco sea la guía de nuestro camino rojo. Y terminamos. Aquí les dije a ustedes, en el revés va a quedar un huequito. Ahí se aprecia ese huequito, que es por donde empatamos ahora que se nos acabó la lana. Para retirar, entonces, me meto por todo el centro, jalo y retiro la aguja. Corto al ras, corto a ras. Y ya tenemos nuestro anillo para las servilletas. ¿Listo? Vamos a continuar con la carita. Ahorita cuando ya las vanamos, ya les explico cómo pueden ustedes unirlo. Bueno, ya hicimos el anillo, la servilleta o la tira que les explicaba ahora. Vamos a continuar con la carita. Bueno, la carita es un molde de los que ustedes vieron los materiales. Les explicaba, cuentan los agujeros y sobre la malla lo recortan. Cuando esto está en una copia, no está así cortado como ustedes lo ven. Simplemente la copia les muestra los huequitos porque está hecha en papel cuadriculado. Entonces cuentan los agujeros y los sacan. Miramos el derecho cuál es. Vemos que aquí él tiene una florecita, ¿sí? Y esta tiene aquí su florecita. Entonces este va a ser nuestro derecho. Porque si la volteamos, pues nos quedaría la florecita para este lado. Bueno, si queremos que todos nos queden mirando para el mismo lado, pues entonces lo hacemos en el sentido en que tenemos nuestro guía, que es este. Vamos a empezar, para que sea más fácil, por todo lo blanco. Vamos a empezar siempre de la parte de abajo hacia arriba, para que nos quede más fácil para llegar a la parte del sombrero. Como vamos a utilizar blanco, entonces vamos y cogemos nuestra lana blanca. A mí me gusta, yo les decía a ustedes, un consejo es, o un tipcito para esto, es que ya uno tenga las agujas enhebradas con la lana y hace que la actividad sea más rápida. Entonces, compra el paquete de agujas y las tiene enhebradas. Aquí la puntada es básicamente la que hicimos en la tira, que es 1-1, o puntada sencilla. Vuelvo a coger, como ya les he explicado, la punta de la lana y me voy de esquina a esquina. Y vamos a empezar a trabajar nuestra barbita, toda la barbita de nuestro Papá Noel. Bueno, listo, ahí ustedes pueden ver, entonces básicamente la misma puntada. Seguimos trabajando toda nuestra barba hasta llegar a esta parte donde empieza a formarse la carita. Esta parte que está aquí, que contamos 1 y 2 agujeritos, perdón, 1, 2, 3, aquí se alcanzan a apreciar, no sé si ustedes en casa lo ven, 1, 2, 3, aquí en este las tenemos 1, 2, 3, o sea que terminamos hasta aquí lo que es nuestra barba. Voy a hacer otra línea más para las personas que de pronto no les ha quedado claro, o no entienden muy bien de lo que hemos estado explicando un poco. Vamos otra vez, 1-1, trabajando nuestra barba. La tira aquí que corté también es de 1 metro, ¿sí? Quizás me sobre, pero el sobrante no lo vamos a cortar. Ya les explico por qué. La aguja punta roma que trabajamos en esta manualidad es una ventaja también, porque como estamos trabajando a distancia, no hace que, digamos, tengamos accidentes de podernos pinchar con la punta.
¿sí? Son puntas que, por eso les decía, los niños o las personas de la tercera edad pueden trabajarlo. Entonces aquí vamos a hacer otra más y ya les voy a mostrar uno más adelantado para que ustedes vean cómo va esto. Voy a ir hasta el punto que les dije 3-3 para explicarles cómo subo y ustedes puedan apreciar ya cómo nos va quedando la carita. Entonces voy a mostrarles aquí el paso ya adelantado. Bueno, ya les expliqué lo de la barba, ya hicimos el contorno de la cara, ahora vamos a rellenar nuestra carita con color piel. Para eso entonces pues la lana que corresponde a ese color, sacamos una tira no muy larga porque lo que vamos a hacer es muy poquito. Cortamos, enhebramos y listo. Proceso igual que los anteriores, puntada 1-1, como ustedes pueden apreciar. Y voy a empezar por el borde superior porque ustedes aquí, no sé si lo alcanzan a notar en casa, tiene un color diferente que es este que tengo acá. Sí, entonces vamos a utilizar estos dos colores. ¿Para qué? Para darle un poquito de color a las mejillas y a la nariz, para poderlo hacer diferente. Entonces es muy poquito lo que vamos a usar. Ya les explico qué es lo que vamos a hacer. Entonces cogemos la lana igual que las veces anteriores, puntada 1-1, puntada sencilla, y de extremo a extremo empiezo a rellenar todo el borde de la carita. La primera línea toda es en este color, entonces no hay lío. Escondo la hebra como ya les expliqué. Entonces aquí ya llegamos al extremo. Aquí tenemos que hacer los ojos. Entonces nos vamos a saltar una puntada, hacemos tres, nos saltamos una y hacemos tres. ¿Para qué? Para dejar el espacio de los ojitos. Hay personas que de pronto se enredan un poquito y prefieren hacer el ojito de una vez. Entonces cuando uno está empezando a veces es mejor hacerlo de una vez. Cojo una lanita negra, muy cortica, enhebro y voy a hacer el ojito de una vez para que no me confunda. ¿Cómo lo hago? Sostengo mi lanita, como siempre lo hemos hecho, a través de la manualidad y hago solamente uno. Ustedes pueden apreciar, hice uno nomás, el que corresponde a este. Ahora, continúo con el color piel y la guía me dice que hago 1, 2 y 3. Entonces vamos a hacer 3. Entonces aquí ya me quedaron los ojitos como ustedes pueden apreciar. Como no necesito más lana negra, le doy vuelta a la manualidad y como hemos terminado las otras veces, introduzco la aguja, la tiro fuerte y corto. Listo. Y ahí ustedes pueden apreciar que quedaron nuestros ojitos. Ahora vamos para la parte de abajo, que tenemos que hacer la nariz y la boca. Para esto entonces tenemos que bajar con otro color de lana, entonces el color de los cachetes que corresponde a este, que es un salmón. Cortamos una tira muy pequeñita, igual que hicimos con los ojitos, y enhebramos. Como les dije, ustedes pueden o dejar el espacio o irlo haciendo al tiempo, como se les facilite más para que no se confundan. Entonces vamos con dos puntadas en color salmón.
Listo. Y continuamos con nuestro color piel aquí para poder terminar la manualidad. Bueno. Volvemos a retomar el color blanco para completar esta tira que nos hace falta. Aquí sostengo, como ya saben, y voy a hacer la boquita. Relleno la boquita, como ustedes aprecian, coincide con la nariz y es un puntito muy pequeñito. Entonces, ahí qué hacemos. Yo ya llegué aquí a la nariz. Entonces cojo una roja bien cortica, enhebro y simplemente la introduzco por acá. Voy a explicarles cómo se hace, pero no se la voy a hacer para que les vean que en la opción de sin hacerlo sin boca. Introduzco justo debajo de la nariz, como ustedes aprecian, y me meto por aquí y remato. Y ahí me quedó la boca. Para cuando deseen hacerlo con boquita. Y aquí terminamos. Esta tira la vamos a dejar para poder explicarles cómo hacer el borde. Vamos a hacer la parte del sombrero, que es en rojo. Enhebramos y la misma puntada 1-1. Aquí esto tiene una flor, ahora les explico cómo hacemos la flor. Y vamos a empezar. Estamos rellenando nuestro sombrerito hasta llegar a lo verde. El verde coincide aquí con el ojo. Entonces aquí sobre esta línea va nuestro color verde. Listo. Cojo entonces mi lana verde, enhebro otra aguja y continuamos. Entonces, sostengo mi lana, la aseguro por detrás y es 1-1. Acuérdense siempre, tiene que ir la puntada en el mismo sentido. Y aquí relleno. Listo, entonces hago la aguja roja para el lado de allá para que no me vaya a enredar. Y todo esto lo empiezo a trabajar en verde. Aquí ya la malla se acabó, o sea, no tiene puntos donde meter. Entonces yo dejo el hilo aquí sobrando y voy a empezar a bordear todo esto que está aquí en este verde. Entonces me vengo aquí, saco a la parte de abajo y voy a empezar para que ustedes miren todo el borde. Entonces muy atentos aquí porque esto no puede ir notándose la malla. Ustedes ven, en nuestro proyecto no se nota. Entonces aquí vamos a empezar. Yo lo que hago es que jalo con mi dedo para que quede tensa la lana y poder empezar a arreglar todo el borde para que se vea mejor terminado. Aquí en estos bordes toca tener mucho cuidado, que si ustedes tiran la malla, el agujero se puede romper. Bueno, listos. Aquí, entonces, ahora yo había dejado un rojo pendiente para poder hacerle aquí un contraste de color. Voy a colocárselo acá en 1-1 o en 2 para que le dé contraste de color. Y esta misma hebra me va a servir para terminar el borde del sombrero.
Pues sacamos por el extremo y simplemente es todo el orillo. Aquí vuelvo y repito, lo hago despacio. Introduzco la aguja y la saco por el borde, siempre jalando la hebra para que me quede bien apretada y no se vaya a deshilachar. Por eso les decía, lo pueden lavar y no se les va a deformar. Aquí ustedes pueden ya apreciar cómo queda nuestro Papá Noel. Listo, yo aquí dejé una hebra, ya les explico para qué es. En este, retomando el anillo, bueno, ustedes en casa lo terminan todo el borde. Aquí le falta una parte. Vamos a ver si por aquí. Entonces cogemos la lana, enhebramos la aguja y todo el borde debe ir igual. Listo. Entonces aquí continuamos. Escondemos la lana. Aquí terminamos en esta esquina y ¿qué hago? Están los dos bordes o los dos extremos sin tejer. Lo que hago es que los uno y los voy a cerrar con la lana. Cojo cada uno de los extremos y apretando, ustedes ven apretando, voy cerrando el anillo y todas las piezas de esta técnica que llevan uniones se hacen de la misma manera. Aprieto, aprieto y termino y remato aquí. El anillo quedó completamente cerrado, como ustedes pueden apreciar. Ya puedo esconder la hebra, entonces me voy a la parte de atrás y en cualquier sitio introduzco la aguja y lo que hago es que tiro y corto. Listo. Nuestro anillo. Ahora vamos a ensamblar la carita. ¿Qué voy a hacer? Dejé el hilo blanco, o sea que voy a introducir por la parte que acabé de unir el hilo o la lana y jalo. Y les queda un lindo cepilletero para lucir en su mesa en ocasiones especiales. Para Navidad, como les dije, ustedes lo diseñan para cualquier época del año. Espero les haya gustado, pueden cambiar y variar los colores, como les dije. Y espero pues, sus comentarios al final del programa y en las redes sociales que les van a salir a ustedes a continuación, donde están todos los proyectos y las preguntas para resolver. Muchas gracias.